¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger. Nos encontramos aquí en eso que son las Grutas de Quintero. Va a estar bueno. Es un lugar turístico, pero se encuentra total abandono. Acompáñame a ver este contenido. Comento, el día de hoy andamos en Grutas de Quintero, pero no vengo solo, vengo con tres youtubers de Tampico, tres creadores de contenido diferentes, el buen DJ Dexter, que aquí ya viene, un tal Jerry y mi buen amigo Tavo Botello de Echando Trago MX. Aquí vamos subiendo ya lo que son pues las Grutas de Quintero. Se ve que está pues en un total abandono estas grutas. Vamos a ver, tiene leyenda. Ahorita conforme vayamos caminando les voy contando la leyenda de las famosas Grutas de Quintero. ¿Cómo ves, mi Jerry? ¿Cómo ves la experiencia este día aquí en la Gruta de Quintero? Una experiencia muy bonita, güey, neta. No, hombre, pues es algo nuevo para nosotros que andamos por acá. Y eso que somos de aquí, de Tamaulipas, es algo nuevo. Yo quiero pensar que nada más con la subidita, de ahorita nada más el tramito, güey, ya. Ya con eso vas a dormir a gusto. Mira, ahorita nada más estoy hablando. Te parece que estoy echando pata. Sí, sí, sí. No acto para cardíacos. Sí. Y Dexter, ¿tú cómo ves esta experiencia? No, me pues, ya vengo bien bofiado, güey, todavía ni subimos. Apenas llevamos como que unas 15 escaleras. Y mira todo lo que falta, güey, nada más voltear la cámara para que vean todo lo que falta. No vamos ni a la mitad, creo yo. Ahora sí que maldita obesidad. De lo que poco conozco, mire, aquí hay una telaraña. Estas telarañas así, de esa forma, puede ser de dos. O una, la viuda negra o la araña capulina, o la violinista, que ahí está. Miren, chéquense nada más. Ahí salió la violinista, miren. Ahí está. Esa es una araña violinista, mis hermanos. Es una de las más peligrosas. ¿Por qué se le conoce como violinista? Si pueden ver, tiene la forma de un violín en la parte de arriba. Son bien correlonas. Las Grutas de Quintero se encuentran aquí en lo que es Ciudad Mante, Tamaulipas. Está tranquila la subida a comparación de donde hemos ido. Ahí está la Gruta de Quintero. Ahí está. Aquí estamos también con otro youtuber creador de contenido, mi Tavo. Gracias por esta experiencia. Otra segunda experiencia que ya hemos tenido la oportunidad de ir a, pues, allá, lo que es el cañón de la servilleta. Y... ¿Qué, este está más light? Este está más light. Este está de niños, neta. ¿Cómo ves la experiencia? Tú ya has venido. Carnal, no te lo puedo, a los que nos ven, no le, lo que les pueda decir yo en palabras, necesitan vivirlo, o sea, necesitan verlo, necesitan estar aquí, entrar a la cueva, oler la cueva, sentir. ¿Ya sentiste que de adentro emana un aire frío? Y un olor, o sea, muy, muy, muy agradable. Muy hediondo. Pero la experiencia la tienes que vivir. Lo que te podamos plasmar en un video es distinto a lo que tú puedas vivir cuando vengas a visitarlo. ¿Cuál es una de las leyendas o lo que se dice de esta cueva? Aquí la leyenda es que ahorita tenemos que entrar con una piedrita. Uh-huh. Al interior de la cueva falleció un niño.
creo que venía a buscar a su papá. Uh-huh. Y creo que cayó en una fosa o algo así. Ahí está la cruz. Y hay un montículo así de piedritas que le ha ido dejando la misma gente. Y tenemos que dejarle una piedrita como en ofrenda. Uh-huh. Y para que no nos pique y no nos asuste. Hermanos, pues vamos entrando a lo que es la Gruta de Quintero. Pues ahí ya escuchamos lo que nos comentó Tavo, que la tradición es dejar una piedra en donde falleció un niño aquí, porque si no puede ser de mala suerte. Venimos con nuestras lámparas. Está increíble esta cueva, ¿eh? La verdad está increíble. Está fresco, la verdad está muy fresco. Hay que tener con mucho cuidado porque si hay quiero pensar que esta piedra cayó de aquí arriba, ¿eh? Chéquense nada más. Se empieza a poner crítico, güey. Neta, güey. Esta madre aquí metida en el pantalón y se me cayó, güey. Pero pues, siempre la traigo atrás. No digas mamada. No, de veras. No, no manches, miren lo que cae ahí, güey. Mineral, ¿no? Sí, de hecho, miren, ahí por ahí estaba checando que dicen que aquí, en ese lugar, hay un mineral que se llama fosforita, que es el que utilizan para lo que es los cerillos, la cabecita. El fósforo es el mineral. Siéntate un rato, mejor. Déjame siento descansar. Para poder, lo ocupan para los cerillos. Entonces, de aquí lo extraían, pero pues ahorita ya no, ¿verdad? También hay otro mineral que utilizan para las plantas, como que utilizan. ¿Está oscuro? Ahí sí, ya no se vaya a caer y... Es el mismo mineral. Sí, no manches, qué padre. Sí. No, eso es lo que jamás deben de hacer. Miren nada más, ¿cómo pueden dejar basura aquí? Dale ejemplo para la gente que visita. Y con todo, respeto, güey, rayense el neta. O sea, ¿por cómo vienen a rayar aquí, güey? Ahí está. Chéquense allá arriba. Qué bonito se ve la verdad. Oye, vengo bien confiado, güey. Está pesado aquí adentro. No, yo no sé.
Sí, no, estamos pesados. Pero aquí traemos toda la piedrita. No nos hemos encontrado con esto. Uy, 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 uy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí. ¿Escuchaste? Sí. Ahí se escuchó algo, güey. Neta, neta, fuera de broma, güey. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, mira, los hijos de Batman. Ah, hijos de su. ¿Míralos? Ahí vemos que hay hijos de Batman. Ay, esos me dan asco, neta. Hay bastantitos, chéquense. Y ahí hay otro. Lo bueno que está amplia la cueva, pero sí hay bastantitos murciélagos, la verdad. ¿Esas? ¿Y esas qué hacen acá? En la servilleta también vimos, pero nunca se alborotaron, ¿va, güey? No, estaban tranquilos. ¿Apagamos todo o qué? Vamos. Las mamadas, Mary Jane. Vamos a regresar, mi pedo. Ya me rendí. Si se alborotaron los murciélagos. Igual vamos a dejar el silencio todo. Chingo, uh-huh. Para ver si ya vamos a escuchar algo aquí en. Vamos a salir un rato, ahorita entramos otra vez a ver si se tranquilizaron. Porque aquí también están alborotados. Ahorita estamos preparando para entrar. Hay mucho murciélago, como pudieron ver. Primer intento fallido porque hay mucho murciélago. Ahorita nos pusimos esto para no respirar el moano del murciélago, que es peligroso. Y ahorita vamos a entrar a estas grutas. La verdad sí está peligroso eso, hace daño. Recuerden, amigos, siempre que vengan a un lugar así, pues no se expongan porque tiene su riesgo, tiene su chiste poder entrar aquí a un lugar así que no conocen. Recuerden que aquí pues es la casa de ellos y es su lugar y uno no conoce, entonces hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado.
Saliendo al final de este pues, recorrido de aquí de las grutas de Quintero, todo bien chido, todo bien, bien épico. Hay que tener cuidado porque está peligroso aquí. Está chido. Bueno, vamos a verlo. Mi Tavo, primero que nada, gracias por esta experiencia otra vez, bien chingona, bien chida. Segundo viaje de muchos, esperemos. Claro que sí. ¿Cómo viste tu experiencia? La verdad, ¿pensaste que lo íbamos a lograr o no? En un principio, cuando nos regresamos, dije no, porque no creí que se fueran a calmar tan rápido los murciélagos, pero se calmaron, incluso cuando avanzamos, se seguían alborotados, y avanzamos en silencio. Despacio y se calmaron. Muy padre. Creo que nos respetó el niño. Sí, la verdad, el niño nos respetó, dejamos su ofrenda de manera respetuosa. No nos molestó, no nos espantó. No, un otro que otro ruidillo ahí medio extraño, pero nada de qué asustarse. Hay muy buen contenido, así que denle like a este video. Así es, y también sigan en las redes sociales a Temiendo Tavo. Echando trago. Así es, para que se suscriban y ven también sus videos muy buenos. Hoy nos echamos trago. Porque tenemos que venir sobrios aquí. Sí, claro, claro. Mi tremendo Jerry, ¿cómo viste tu experiencia, carnal? Hala, pues muy chingona aquí con ustedes que venimos, que vamos y que allá y que acá. Pero no, sí, muy chida. A excepción de los murciélagos. Oh. Ahí sí, sí como que nos dio un poco de miedillo, pero superamos el miedo. Yo creo que es respeto, porque son transmisores de rabia y pueden ser peligrosos, más que nada respeto, ¿no? Pues sigue al tremendo Jerry. Solo Jerry en todas las redes sociales, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, OnlyFans y la página azul también, ya sabes en cuál es, bebé. También acá está el tremendo Dexter, que yo pensaba que no lo iba a hacer. Yo la pensaba verdad, que te ibas a quedar aquí, Dexter, porque te vimos un poco tenso, vato. La verdad es que pues para mí es una nueva experiencia, güey. O sea, no es lo mismo ahora sí que andar en las calles grabando y... ¿qué onda? Cotorreando, literal, como lo dice la página, cotorreo. Pero no es lo mismo ya enfrentar los miedos. Así pero es. Una muy buena experiencia para cuando ustedes vengan, la vivan, hacer así que de mano a mano, así vivirla es. Aquí. No es lo mismo ver en la pantalla que vivirla aquí. No, claro que no. También siguen al tremendo Dexter. Aquí vamos a dejar las redes sociales del Dexter para que lo sigan. Uh-huh. Y se suscriban también a su canal. Así es. Ya lo saben, también en Facebook me pueden encontrar en mi fanpage personal, DJ Dexter, que también aquí se las va a dejar el tremendo Jordi. Ahí está. Te agradezco que te hayas quedado hasta la parte final de este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Yo soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger, el Jordi Consejo de todos los días. Si tiene problemas, resuélvalos. Pues al final pues son ratones y me dan no sé qué. De hecho yo terminé con una novia porque me hizo tocar un hámster, imagínate. No, la terminé. Oye, pero bueno, aguanta. Entonces te caen mal los murciélagos. Sí, la te no, pues no les creo que ya la cascada ya inició en este momento. Tengan cuidado, no vamos a grabar esto por respeto a ustedes. Es que
¡Qué boludo!